Buenos días. Hoy el suelo está mojado y eso es señal de que ha llovido durante la noche, pero de forma muy superficial. Apenas ha sido un chaparrón y no ha sido suficiente, así que seguimos esperando una lluvia de verdad porque está lloviendo por todas partes del mundo y nosotros deseamos ser los siguientes. Así que como parte de mi ritual para atraer a la lluvia, me he puesto las botas a ver si conseguimos que las nubes nos escuchen. Y caiga. Por cierto, tengo una buena noticia que daros y es que la vaca definitivamente ya podemos decir oficialmente que está preñada. Para conseguir que nuestra vaca esté preñada hoy hemos tenido que gastar más de lo esperado porque como no tenemos un macho y tampoco tenemos uno disponible de otra persona, de otro ganadero, hemos tenido que tirar de la única posibilidad que era hacer, como ya sabéis, la inseminación artificial. Probamos tres veces, hicimos tres intentos de inseminación artificial porque cada inseminación nos la cobraban a 30 euros y ha sido, bueno, es el riesgo de la inseminación artificial que no tienes la seguridad nunca de que te vaya a coger y pero jope, de tres veces no, nos parece un poco curioso, ¿no? Después de la última inseminación artificial fallida apareció, gracias a Dios, un vecino ganadero que estaba relativamente cerca de aquí con un macho disponible que podía prestarnos para montar a nuestra vaca. Nosotros tuvimos que llevar a la vaca hacia allá, hacia su finca, y vimos como varias veces el macho montó a la vaca. Lo negativo de esta monta natural es que no hemos podido elegir qué macho queremos que monte a nuestra vaca, qué raza, ¿no? Porque para nosotros hubiera sido interesante pues que le montase un macho de su misma raza. Pero claro, no hay machos prácticamente disponibles en nuestra cerca a nosotros y ahora que teníamos uno no íbamos a ponernos exquisitos, así que aceptamos da igual de qué raza fuese. Eso sí, intentamos siempre que el macho que la monte nunca sea excesivamente grande, sobre todo no mucho más grande que su raza, porque al ser primeriza esto puede ocasionarle muchas complicaciones en el parto si va a parir una cría muy grande e incluso puede llegar a morir, ¿no? Y la verdad es que no queremos perderla. No solo por la parte emocional, sino realmente sobre todo por la parte económica, ¿no? Perderíamos muchísimo dinero. Y por eso mismo me preocupa mucho este tema. Por si alguien todavía no lo sabe, la gestación de una vaca dura 9 meses. Tenemos 9 meses hasta que llegue el momento. Pero me preocupa bastante el momento del parto. Lo ideal sería que todo surgiera de manera natural y que, bueno, siempre puede, existe el riesgo de que necesite ayuda y para eso tenemos ganaderos a nuestro alrededor con experiencia, con esa experiencia que nosotros no tenemos y en un momento dado nos pueden prestar su ayuda en caso de ser algo simple. Sin embargo, si llegásemos a necesitar una cesárea en nuestra zona, en esta zona en concreto de Marruecos, no generalicemos, pero aquí en la montaña los veterinarios no siempre tienen los recursos o la disposición para hacer cesáreas a las vacas, lo que complicaría mucho las cosas. No tiene por qué suceder, pero realmente es una posibilidad. De hecho, es que yo lo he vivido, por eso tengo este miedo, ¿no? Yo he vivido de cerca como el vecino Omar, que tiene vacas, que ya conocéis. La última vaca que se le murió fue precisamente por esto, ¿no? Tenían una vaca que además le tenían mucho cariño, no era para venderla para carne, porque era una raza lechera, que la tenían solamente para leche, quiere decir que no le iban a sacrificar. Estaba preñada,
Llegó el día del parto, se tiró un montón de horas de parto y no paría y no paría y no paría. Intentaron ayudarle como podían, pero la vaca no sacaba nada hasta que llegó el punto de que la vaca acabó pues muriendo. Y cuando murió y la abrieron, se dieron cuenta de que lo que ocurría es que traía dos crías. Que fijaros, es una bendición que una vaca te dé dos crías, es una maravilla, pero venían ya de por sí muertas. Seguramente murieron en el parto, ¿no? Entonces, bueno, no hubo solución y la solución a eso hubiera sido una cesárea. Pero claro, pues no estaba esa posibilidad, ¿no? Para ellos. No sé si porque en ese momento no había un veterinario disponible o porque realmente no les salía rentable pagar una cesárea. Puedo comprender que para pequeños ganaderos en esta zona puede ser que no les salga rentable pagar una cesárea y que les salga más rentable, pues, esperar a que la vaca muera o sacrificarla y tener esa carne para consumo propio para la familia, ¿no? Para mi sorpresa, las gallinas de Guinea, jovencillas, más los dos pollitos todavía más jóvenes, se están llevando súper bien. Es más, cuando llega la noche, lo que hacen es que se meten juntos, como si fueran de la misma familia. Bueno, de la misma familia son. Aquí, en la jaula de los pollitos que la he conservado, digo, porque a lo mejor se pelean y prefieren ellos meterse aquí. Pues no, señores. Contra todo pronóstico, dos razas completamente distintas y de edades distintas se están llevando bien. No suele ser lo normal. Entonces yo vengo a rellenarle su pienso. Pero estoy muy contenta, ¿eh? De verdad que no se peleen. Porque me lo hacen más fácil, la verdad, que si tuviera que dividirlo en sitios diferentes. Así, mucho más cómodo de momento. Bien, espero que se acostumbren y demás. Y le traigo siempre su dosis de hierba porque comen hierba. Mirad todas las gallinas que yo tengo fuera, sueltas, ahora mismo, por diversos motivos. No les echa fruta, verdura y prácticamente no le echan ni cuenta. Acaba comiéndoselo todo la vaca. Pero cuando tienes gallinas encerradas, como son estas que están aquí temporalmente hasta que pues ya sean adultas y puedan correr menos riesgo fuera, cuando están encerrados, la comida, lo verde, les encanta.
Hoy he querido aprovechar los pimientos de la huerta para hacer pimiento asado y comerlo como se suele comer aquí, que se asan al fuego. Se guardan y se cierran en el tallín para que suden y luego sea muy fácil pelarlos. Y para la ensalada de pimientos asados suelen hacerlo con sardinas al fuego. Yo lo voy a hacer con caballa. Pero esta receta, que es muy tradicional aquí, en esta zona, a mí me encanta. Súper sencilla, pero está deliciosa. Me encantan estos pimientos, de verdad, qué delicia. Qué cosa tan rica. ¿Cómo puede una cosa, nada más que poniéndolo al fuego, estar tan buena y oler tan bien? Es que encima sale la piel, mira. Sale la piel, que es que sale sola, vamos, sale sola. En un momento. Hecho.
Os puedo prometer que esto está buenísimo. Faltó grabar cómo se le echa su aceite, su vinagre y su sal, pero bueno, tenía mucha hambre. Abel llegaba de trabajar con un poco más de pescado y pan para comer, que lo puso al fuego. Además, Abel venía con compañía, con un hombre con el que va a tratar para llegar a un acuerdo y que nos ayude con, porque él tiene mulos para poder arar y trabajar la tierra para poder cultivar forraje para los animales para los próximos meses. Aprovechamos y ya comemos todos juntos. Ahorita, mamá, hija. Duquesa, toma, Duquesa, ven, ven. Mushu, Mushu se lo va a perder. La primera vez que lo van a probar, ¿eh? Métete dentro mejor. Lo que pasa es que son jovencillos, entonces no sé. Les encanta. Mira que con el miedo que tienen, que no suelen bajar cuando estamos aquí dentro del gallinero. Vamos, porque tienen aquí muy poquitos días todavía. Con nosotros. Y mira, 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 yo lo sabía. Yo lo sabía. Los pollitos todavía no, no, ¿eh? Están perdidos. No, no lo han probado. Sí, pero de mesa no, no se pueden, no, están infectadas. No, de aceite, aceite. Esto es aceite. Marhaba. Es que no he dicho nada en todo el vídeo. Marhaba y Saja Alger, buenas tardes. Ya es por la tarde y he venido a la huerta porque he venido a hacer labores de vigilanta. Resulta que las gallinas del vecino se están colando en la huerta. Llevan unos días colándose y menos mal que me da cuenta y pues he podido quejarme al vecino porque se están comiendo todos los brotes de todo lo que tengo recién sembrado que me ha empezado a germinar. Y vengo a echar un vistazo a controlar si están aquí o no y a echarlas. Pues de momento no ha puesto remedio. Y hombre, está todo lo que he sembrado en riesgo. Yo quejándome de que todavía no había llovido nada. Bueno, pues esta noche parece ser que sí que ha llovido algo, pero bueno, todavía no suficiente. Pero algo ha caído. El lapicero del huerto. El lapicero del huerto está encharcado. No, nada, ha llovido un poco por la noche, champarroncín, pero que todavía no ha rompido bien. Y eso que llevamos, a ver si no está muy caliente, se lo... está hirviendo, no se lo puedo echar a las plantas. Mira, es que te estoy viendo desde aquí.
Resulta que me estaba poniendo a editar el vídeo de hoy, que he estado grabando a lo largo del día, y cuando he terminado de editarlo me he dado cuenta de que pues no había dicho ni una palabra en ningún momento. No hablo en ningún momento del vídeo, y esto realmente me pasa bastante a menudo. Desde luego no es que olvide, no puedo olvidar que estoy grabando, pero bueno, me pongo a hacer cosas una detrás de otra y como pararme a veces a hablar pues me quita tiempo. Voy en una rueda y se me olvida que no he hablado durante todo el vídeo y no me he dado cuenta hasta que me he puesto a editarlo. Después de darme cuenta de que no había hablado durante todo el vídeo, he sacado la cámara y esto me ha llevado a hacerme una pregunta y sería, ¿qué os agrada a vosotros más? ¿Si ver los vídeos con una voz en off, donde no hablo directamente a cámara pero voy narrando con una voz en off lo que voy haciendo? Si os gustan más los vídeos donde hay más acción que narración, donde se hace más que se hable, digamos. O si os gustan más los vídeos donde se habla todo el rato o se habla bastante. Esta pregunta también os la he hecho en Instagram, que por cierto os recomiendo que me sigáis en Instagram porque últimamente estoy intentando estar un poquito más presente y subiros alguna que otra cosilla por ahí, por si os apetece vernos un poco más. Y algunos por Instagram, teniendo en cuenta que muchos de los que han contestado son personas que sé que hablan árabe y no entienden el español, aún así han contestado, así que no me fío mucho de esta encuesta, pero está bastante igualada. Hay un 60% que prefieren vídeos donde se hable todo el tiempo, hay un 30% que prefieren verme hacer cosas mientras voy narrando con una voz en off, y hay un 10% de personas aproximadamente que prefieren acción sin tanto narrar lo que vas haciendo, ¿no? Luego hay un pequeño porcentaje de personas que me habéis escrito y que os he leído, pasa que no puedo contestar a todos, que me decís que preferís pues una mezcla de todo, ¿no? Yo creo que lo ideal, supongo, que será un poco una mezcla de todo y no centrarse solamente en una cosa, pero bueno, siento deciros que es que en este vídeo se me ha pasado, cuando tienes cosas que hacer y tal, pues es que se me olvida, o a veces uno no siente que tiene tantas cosas que decir, ¿no? Y a veces sucede, ¿no? A veces uno tiene muchas cosas que hacer y poco que decir, y a veces el silencio dice más que mucho que puedas decir. Entonces, bueno, me gustaría saber esto y aprovecho para comentaros algo que quería comentaros en este vídeo, pero se me ha pasado y que además ya he estado comentando y debatiendo un poco con Abel para tomar una decisión, y me gustaría saber vuestra opinión al respecto antes de tomar ninguna decisión, la verdad. Creo que podríais aconsejarme entre todos bastante bien y darme un poco de luz a ver qué pensáis vosotros. Por si alguien no lo sabe todavía, que me extrañaría, porque no paro de repetirlo, por si alguien todavía no se ha enterado, nosotros tenemos muy mal acceso en esta finca, para acceder a nuestra finca. De hecho, no hay acceso en coche, no hay camino como tal para poder acceder en coche. La única forma es a pie y de una manera insegura, incómoda, desagradable, un largo etcétera. En los vídeos realmente no se aprecia lo mal que está el camino. En el vídeo anterior que he subido, muchos me habéis estado comentando que por qué no... ¡Uy! La luz, se va la luz. Disculpad, es que es el atardecer, la vida... Funciona así. En el vídeo anterior muchos me habéis estado aconsejando que por qué no hacemos algo para mejorar ese camino. Que por qué no hacemos una tirolina para bajar materiales pesados, que lo hacemos bastante a menudo y es bastante agotador cada vez que hay que bajar piensos, alpacas, materiales de cualquier tipo, cuando hacemos obras, lo que sea. Al principio de cualquier aspecto en la vida, uno siempre es como más paciente, más resistente, empieza con más energía y a pesar de saber desde el principio que tenemos muy mal acceso en esta finca, es algo que, bueno, hemos intentado soportar, que hemos soportado bastante bien, que hemos llevado bastante bien, porque hemos hecho un montón de cosas que requieren traer material de peso a la finca pues semanalmente, y lo hemos aguantado. Pero es cierto que pasan los años y uno como que ya no tiene el mismo aguante que tenía al principio. Cada vez nos molesta más, cada vez lo soportamos menos, y las espaldas, nuestras espaldas, cada vez se resienten más. Es una realidad, y que aunque ahora no lo notemos tanto, somos conscientes de que a la larga esto puede acarrearnos problemas físicos, porque es muchísimo peso, ya no por mí, porque yo tengo un límite muy, muy corto. O sea, llega un momento donde yo ya hay ciertos pesos que es que no lo puedo ni intentar bajar, porque no puedo contra eso, ¿no? En el caso de Abel, que es el que más se carga la espalda, además él tiene un problema de hernia discal en la espalda,
Y aún así se sigue cargando la espalda como un bárbaro, de verdad. Entonces, tenemos que buscar una solución a esto. La solución no es arreglar el camino, arreglar este camino no es posible, aunque lo veáis en malas condiciones en los vídeos, realmente está arreglado, hasta donde hemos podido arreglar. Con esto me refiero a que Abel con una azada, con una zapa, empieza a arreglar el camino y a ponerlo lo mejor posible, pero llega un momento donde una montaña así, porque es que hay una cuesta, sobre todo al bajar al principio, hay una cuesta así, de esta inclinación, ¿cómo haces de esto esto? ¿Sabes? Necesitarías una maquinaria muy grande para poder arreglar aquello. Y no tenemos claro que la maquinaria pudiera acceder al camino, porque es que realmente el camino es tan malo que la propia maquinaria no puede acceder. Para poder acceder tendría que destrozar los terrenos que están a los lados del camino y son los terrenos de cultivos de muchas personas y muchas familias que no están dispuestas, no quieren. Llevan toda la vida viviendo así y prefieren vivir así. Y la realidad es que todos tienen burros, la mayoría, todos tienen burros o animales de carga que les ayudan a subir y a bajar estos pesos que nosotros hacemos. O a veces porque alquilamos burros, pero no siempre se puede y normalmente a la espalda, lo llevamos a la espalda. Entonces, la solución que vemos factible es algo que siempre hemos sabido que tendríamos que hacer en algún momento, pero hemos querido retrasar. Porque comprar un animal de carga, pues supone más gastos. O sea, ahora, por ejemplo, yo realmente prefiero invertir este dinero de comprar un animal de carga, lo prefiero invertir en ovejas, que es lo que tenemos claro que va a ser lo primero en empezar a darnos beneficio pronto, en cuanto tengamos más cantidad de corderos, ¿no? Porque además, comprar un animal para que solo te ayude en la carga, sí, es una ayuda, pero es que no te va a dar más beneficio, y encima son animales que dan bastantes gastos. Y de eso quiero hablaros. Hemos decidido que en este momento de la vida no nos queda más remedio que comprar un animal que nos ayude, porque ya estamos llegando a nuestros límites físicos y no podemos más. La primera opción que tenemos es comprar un burro. Un burro es resistente, es fácil de mantener y es más económico que el resto de posibilidades que tenemos. ¿Cuánto cuesta comprar un burro en Marruecos? Bueno, pues esto es algo que varía según la época de la vida o el año en la que nos encontremos. Depende de muchos factores. Ahora mismo te puede costar un burro 150 euros porque no hay comida, porque no ha llovido y mantener a un burro sale más caro, pero en cuanto venga una buena época de lluvia, esté todo lleno de verde y haya comida por todos lados, de repente los burros bajan a 80 euros, por ejemplo, ¿vale? No es algo, depende de la época, pero alrededor de unos 90, 100, 120, 150, también depende de las condiciones del burro, de la edad, de muchos factores, ¿no? Pero más o menos para que os hagáis una idea. Yo la verdad que comprar un burro a esos precios lo veo barato y además, sobre todo, ya os digo, fácil de mantener, económico de mantener, porque los burros son animales que no consumen tanta comida como lo harían otros animales. El único contra que yo le veo al hecho de tener un burro es que a mí me dan un poco de pena. Cuidado, me dan un poco de pena en el sentido de que yo me fijo en los burros de mis vecinos, de agricultores, de ganaderos de la zona, y yo veo que los burros no tienen mucha fuerza, o sea, los veo que no son tan resistentes, los veo que les pones un saco de 50 kilos o de 40 kilos de cemento y van los pobres mal, van con las piernas temblando. Entonces tener un burro con la cosa de que no le va a poder meter mucho peso porque igual no es tan resistente como otros, no sé, como que lo veo que vamos a tener que hacer muchos caminos, pues no puede cargar mucho al burro, ¿no?, de peso. La segunda opción sería un mulo. Un mulo es un animal más fuerte, más resistente y puedes cargarlo con mucho más peso de lo que cargarías a un caballo o de lo que cargarías a un burro. El mulo, si lo comparas con el burro, es bastante más grande, mucho más ancho de patas y de cuerpo, y a la vista está que le pones el peso que le pones a un burro y el mulo va como si nada y el burro va un poco sufriendo, ¿no?, cuando le metes mucha carga. El mulo, sin embargo, no. Claro, lo que ocurre es que el mulo es bastante más caro a la hora de comprarlo y también es más caro a la hora de mantener, porque come más que el burro. Vale, ¿cuánto puede costar un mulo en Marruecos? Bien, pues digo lo mismo que con el burro, depende de varios factores y no siempre va a costar lo mismo, pero podemos decir que una media de unos 300, 200 euros, más o menos sobre ese rango. Entonces, claro, te paras a pensar y es que casi que con lo que te vale un mulo te puedes comprar dos burros, ¿eh? Pero ¿para qué quiero yo dos burros? También os lo digo, ahora mismo sobre todo. Y como tercera opción está el caballo.
que el caballo, pues lo que más positivo tiene es que me saca una sonrisa solo de pensarlo. Siempre ha sido mi ilusión tener un buen caballo en condiciones que pudiera llevarme a los sitios, esa es la realidad, y que pudiera moverme campo a través con él. Ese ha sido siempre uno de mis sueños. Los caballos son rápidos, elegantes, tienen las patas finas y largas en comparación con las de un mulo, muy distintas, y los caballos yo considero que sufren bastante en zonas montañosas, irregulares, como sería la nuestra, y al final tener un caballo con esas preciosas patas bajando y subiendo con peso, desde luego no creo que sería lo ideal. Además el caballo, bueno, tiene un mayor coste tanto a la hora de comprarlo como a la hora de mantenerlo. Un caballo, ya hablamos de mínimo 1.000 euros. Un caballo bueno, normalito bueno, de 1.000 euros para arriba. Ahora, caballos de estos que se han quedado muy pequeñitos, que aquí hay muchísimos en Marruecos, son caballos pues que no son de ninguna raza, son mezclas y que se han quedado todos muy pequeños, que parecieran como una raza distinta, porque no hay veces que los ves y los confundes y mucha gente se cree que son burros y realmente son caballos, pero son caballos pues buildies o caballos muy chiquitillos. Entonces estos caballos pues sí que salen más baratos, pero aún así eso no nos, ese tipo de animal, que ya lo hemos tenido aquí de hecho, no nos sirve realmente para cargarlo mucho tampoco, así que bueno. El caballo creo que es un sueño que se queda aparte para otro momento y otra etapa de la vida. Son muy caros de mantener, requieren muchos cuidados y, bueno, un caballo bueno en condiciones, ya os digo, 2.000, 3.000, 4.000, un caballo bueno, 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 esos son los precios que se manejan. Pues estas son las tres opciones que hay, así os lo planteo, me gustaría que me dierais vuestra opinión al respecto y que me dijerais qué pensáis, qué creéis que nos conviene más en este momento de la vida, qué creéis que nos puede ser realmente más útil. Tengo que deciros que con esto de que nos íbamos a mudar de finca próximamente, todavía esto lo quise aparcar más, ¿no? Digo, bueno, ya para qué, si nos vamos ahí, no sabemos cómo lo vamos a hacer, tal, no sé qué. Pero es cierto una cosa importante, y es que si definitivamente nos marchamos a la otra finca, antes de poder irnos definitivamente allí a vivir, seguiremos viviendo aquí. Entonces, en ese trayecto diario de tener que ir de aquí hasta allí para trabajar en aquella finca, arreglarla, hacer la casa, etcétera, toda esa rutina nueva, el ir y venir, yo tendré que depender de Abel, del coche, y Abel lo usa para ir a trabajar. Él trabaja fuera, ¿no? Es guía turístico, entonces el coche se lo lleva siempre. Entonces yo me veré un poco dependiente de esto, ¿no? En esa finca, cuando lleguemos, si Dios quiere, pues no hay luz, no hay conexión para la cámara, para el teléfono, para poder contactar con alguien. Me voy a ver ahí en medio de la nada, un poco aislada, y no tener pues algún vehículo para ir y venir según mis necesidades o lo que pueda ocurrir, me va a limitar bastante. Entonces yo estaba visualizando, comprándome ya un caballo, realmente, de verdad os lo digo, visualizándome tipo soñando, la verdad. Que algo que pensaba yo como que me hubiera gustado. Tener un caballo aquí y depender del caballo para poder ir y venir sin tener la necesidad de depender de Abel y de su trabajo, ¿no? Que lo tiene bastante ocupado. Entonces digo, qué maravilla, fijaros, yo puedo ir en caballo y bueno, no tardaría mucho, yo creo que 20 minutos a lo mejor en caballo todos los días. Andando, sin embargo, sería una locura, no es posible ir andando de esta finca a la nueva. Entonces, bueno, también podría ir en burro y también podría ir en mulo. Lo que pasa que sinceramente yo, con lo que peso actualmente, es que tampoco me veo montándome en un burro larga distancia, sin embargo en un mulo sí. Bien, pues esto es todo, queridos amigos. Esto es todo lo que puedo deciros. Estoy deseando leeros, así que dejadme en los comentarios qué pensáis, cuál es la mejor decisión que podemos tomar. Y según lo que pues me vayáis diciendo, tomaré una decisión en base a eso y en los próximos días invertiremos en el animal que más nos convenga. Yo es que veo cosas negativas y positivas en todo, entonces como que no soy capaz de decir esta es la mejor idea. Que os agradezco mucho que participéis en los comentarios, que estéis ahí, que valoréis lo que hago y que lo disfrutéis, porque para eso lo hago, para que lo disfrutemos todos. Y bueno, que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!